Voy a contarte un par de historias interesantes. La primera es sobre Genoveva, y como podrás observar en la imagen, tenía un notable exceso de grasa abdominal. Ella decidió embarcarse en un plan con nosotros y logró una transformación impresionante, perdiendo 80 libras. Tal vez ya hayas oído hablar de su historia. ¿Cuánto has bajado en peso desde que comenzaste? 80 libras. Realmente es bastante considerable. Ya a mi edad, yo decía, ya no voy a bajar, es bien difícil. Y de que querer es poder, y más si estábamos de la mano con ustedes. Lo que quizás no sepas es que, a pesar de estar perdiendo peso, Genoveva no lograba reducir su grasa abdominal al principio. Implementamos un plan que incluía ayuno intermitente por menos de 14 horas, ya que con 16 horas se encontraba estancada. Ajustamos su dieta para incluir más calorías y carbohidratos, con el fin de superar el estancamiento y reducir los niveles de cortisol. Además, diseñamos una rutina de ejercicios específica para su caso. Sin embargo, no veíamos una reducción en la grasa abdominal, así que hicimos un pequeño ajuste alrededor del mes o mes y medio, y con eso comenzó a notarse la diferencia. Jorge es otro caso de éxito en nuestro programa. Como puedes ver, tenía un exceso de grasa abdominal bastante evidente. La diferencia con Jorge es que desde el inicio comenzó a haber una reducción en las medidas de su cintura, es decir, en la grasa abdominal. Siguió un plan que incluía más carbohidratos que el de Genoveva al principio, con ayunos más largos de 16 a 18 horas, y una rutina de entrenamiento con pesas, aunque solo 3 veces a la semana. Tengo 44 años de edad, llegué a pesar 280 libras. Hacía ciertas dietas y bajaba, pero rebotaba doble. Fue cuando te encontré a ti. El sentirse saludable es algo que no tiene precio. Jorge hizo algo diferente desde el comienzo que Genoveva no hizo, y eso es lo que quiero compartir en este vídeo. Si tú también estás buscando reducir la grasa abdominal y mejorar tu figura, este suplemento puede ser de gran ayuda. Está respaldado por múltiples estudios, de los cuales hablaré más adelante. Pero es crucial que sepas las cantidades adecuadas y el tipo específico de suplemento que debes usar para ver resultados significativos. Antes de continuar, quiero pedirte dos cosas. Dale un like a este video ahora mismo y activa las notificaciones del canal para recibir todas las actualizaciones. Sabemos que muchos se pierden nuestros videos debido al nuevo sistema de notificaciones de YouTube que solo avisa de ciertos contenidos a menos que selecciones recibir todas las notificaciones. Entonces, ¿cuál fue la diferencia clave entre el plan inicial de Genoveva y el de Jorge? Un suplemento llamado Omega 3, que probablemente ya conozcas por su popularidad. Sin embargo, las dosis correctas y el tipo específico son cruciales, como mencionamos anteriormente, y eso es lo que detallaremos a continuación. Pero primero, permíteme mostrarte la investigación detrás de esto, ya que los méritos no son solo nuestros. Son estudios que hemos leído y empezado a aplicar en nuestros planes nutricionales y de entrenamiento, y dado los excelentes resultados, queremos compartirlos contigo. El aceite de pescado y el aceite de krill pueden aumentar tu metabolismo. Como sabrás, tu metabolismo se mide por tu tasa metabólica basal, la cual determina cuántas calorías quemas en reposo. Cuanto más alta sea esta tasa, más calorías quemarás y más fácil te resultará perder peso y grasa. Hemos comprobado esto repetidamente en nuestra práctica, pero también hay estudios que lo respaldan. Por ejemplo, en uno se administraron 6 gramos de aceite de pescado al día a adultos jóvenes durante 12 semanas y sus tasas metabólicas aumentaron un 4%. En otro estudio, realizado con mujeres, la dosis fue de 3 gramos de aceite de pescado al día durante 12 semanas y sus tasas metabólicas aumentaron un 14%, lo que equivale a quemar 187 calorías adicionales al día. La diferencia entre hombres y mujeres no está clara, pero esos fueron los resultados. Además, estos estudios reportaron un aumento en la masa muscular junto con el aumento de la tasa metabólica. El omega 3 también puede potenciar los efectos del ejercicio. Un estudio mostró que las mujeres que consumieron 3 gramos de aceite de pescado al día durante 12 semanas quemaron un 10% más de calorías y entre un 19% y un 27% más de grasa cuando hacían ejercicio. Se cree que esto se debe a que el aceite de pescado ayuda a cambiar de usar carbohidratos a grasa como fuente de energía durante el ejercicio. Es importante destacar que estamos hablando de pérdida de grasa, no necesariamente de pérdida de peso. En un estudio, adultos sanos reemplazaron 6 gramos de grasa en su dieta con 6 gramos de aceite de pescado diarios durante 3 semanas.
No perdieron más peso después de la dieta rica en aceite de pescado, pero sí perdieron más grasa corporal. Esto se debe a que, aunque se reduce la grasa, se puede estar aumentando la masa muscular al mismo tiempo. De hecho, una revisión de 21 estudios concluyó que el aceite de pescado no reduce el peso corporal más efectivamente que un placebo, pero sí reduce la circunferencia de la cintura y la relación cintura-cadera de manera más efectiva, es decir, pierdes grasa abdominal. Ahora, el problema con el aceite de pescado, fuente de omega 3, es que puede estar contaminado con mercurio, lo que trae otros problemas de salud. La solución es optar por un suplemento de aceite de krill, que es más biodisponible, se absorbe mejor y no está contaminado con mercurio. Por esta razón, decidimos incluir en nuestra línea un omega 3 de aceite de krill. Si te interesa, encontrarás el enlace en la descripción. Ahora, antes de sumergirnos en las dosis específicas que deberías considerar, hay un aspecto fascinante del aceite de krill que no podemos pasar por alto: su potencial para ayudarte a verte y sentirte más joven y lleno de vitalidad. El aceite de krill no solo es un aliado en la lucha contra la grasa abdominal, sino que también podría ser tu secreto para mantener una apariencia juvenil. Este aceite está cargado de antioxidantes, incluyendo la astaxantina, que es conocida por su capacidad para combatir el daño de los radicales libres y proteger las células de la oxidación. Esta acción antioxidante puede tener un efecto notable en la salud de tu piel, ayudando a prevenir los signos del envejecimiento prematuro. Además, los ácidos grasos omega 3 presentes en el aceite de krill contribuyen a mejorar la hidratación de la piel, su elasticidad y pueden ayudar a reducir la aparición de arrugas y líneas finas. Pero los beneficios no se detienen en la piel. La rica composición del aceite de krill promueve una mejor salud cardiovascular y puede mejorar tu energía y bienestar general, lo que te permite mantener un estilo de vida activo y vigoroso. Al mejorar la circulación y asegurar que tus células reciban los nutrientes y el oxígeno que necesitan, te sientes más energizado y listo para enfrentar tus actividades diarias. Incorporar el aceite de krill en tu régimen no solo te ayudará a alcanzar tus objetivos de pérdida de grasa y a mejorar tu salud metabólica, sino que también puede ser un paso crucial hacia un aspecto más joven y una vida llena de vitalidad. Ahora que comprendes el impacto que puede tener el aceite de krill más allá de la pérdida de peso, veamos cómo puedes integrarlo adecuadamente en tu dieta. ¿Cuánto deberías tomar? Las dosis varían según tu peso. Por ejemplo, si pesas entre 100 y 130 libras, los kilogramos también están en pantalla, deberías tomar un gramo de omega 3 de aceite de krill. Si no es de aceite de krill, probablemente necesites duplicar la dosis debido a su mayor biodisponibilidad y ausencia de contaminación por mercurio. Si pesas entre 131 y 160 libras, la dosis es de 1.5 gramos, de 161 a 190 libras, 2 gramos, y si pesas más de 190 libras, 2.5 gramos. Lo ideal es tomarlo con tu primera comida del día que contenga alguna fuente de grasa, como aguacate, yemas de huevo o queso, para mejorar su absorción. Y por supuesto, para ver los mejores resultados tienes que incluirlo dentro de la pirámide de la pérdida de grasa, esa es la base con la que nosotros hacemos nuestros programas. Si no la tienes aún, pídela en los comentarios y te la enviaremos de manera gratuita. Y eso es todo, fanáticos del fitness. Si quieres aprender más sobre cómo incorporar alimentos ricos en omega 3 en tu dieta, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic aquí. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Además, puedes encontrar el aceite de krill mencionado en la descripción del video. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en el próximo video.